Acá en la capital, en la ciudad de Salta, hace 2 semanas se incendió el Cerro 20 de Febrero. Habrán afectado aproximadamente 200 hectáreas. Uno anda por las calles principales de Salta, por la avenida Entre Ríos, y veía los cerros salir humos, y a la noche se veían los focos. Si bien esto habrá sido la semana pasada y justo acá nos afecta, o capaz como se hizo un gran revuelo, porque es un punto turístico, un punto muy visible. El sábado 5, sábado pasado, re realizamos una manifestación pacífica en el Monumento a Güemes, donde también donde exigimos la protección de nuestros cerros, como también que se tomen medidas de prevención, que acá se hizo, bueno, fue noticia porque se hizo acá en Salta, y como yo decía recién, es un punto turístico acá en la ciudad. Pero también que había otros focos de incendio aquí, acá a unos kilómetros de la ciudad capital, en Chicoana. También por otras compañeras nos enteramos, pero tampoco tuvo cobertura mediática, el Metán, en el Galpón, y fue noticia los incendios en Orán, que si bien desde agosto, hace 110 días, se están incendiando las yungas, y hay focos de incendios muy fuertes. Estamos llamando, exigiendo que se reconozca una emergencia ambiental e hídrica. Sabemos que por los desmontes, Salta es una de las provincias con mayor biodiversidad en lo que sea flora y fauna. Y si bien estamos recién ahora ordenadamente con estos vecinos autoconvocados, organizando y comunicándonos con los bomberos del lugar para difundir todas las formas de ayuda, si bien de comestibles pueden ser que sea de ayuda, pero capaz lo más importante en estos momentos sean materiales que ellos necesitan volver a reemplazar, digamos, que es propio del trabajo ante el fuego, ¿no? Estaremos compartiendo a partir de nuestras redes, Jóvenes por el Clima punto Salta en Instagram, o también creo que en Facebook te estaremos compartiendo. Sabemos que a los focos de incendio nos afectan a todos, y las causas, el 95%, son intencionales. Sí, estos últimos días estaban llegando más brigadistas del Sistema Nacional de Fuego por parte de la provincia de Jujuy, de Santiago del Estero, también de Córdoba, más equipos, y para también combatirlo, porque hace 3 meses están, casi 3 meses, están con fuegos, con siete, con ocho, ocho o nueve focos permanentes.